Yo a Afganistán y a Kosovo bueno. también hubiera ido, pero al ébola, lo del ébola, pues hay que es canguelo, ¿eh? Pero que sepas que ella ha ido a todo eso en zapatillas. Eso sí. O sea, no te quepa la menor duda, ¿vale? Es que mi padre Cortijo no me ha dejado ninguno, me ha dejado un puente en el pie. ¿Ah, sí? Que yo podría solicitar hasta una paguita y todo, te lo digo de verdad. Porque es verdad, es curioso. Parece ser muy elegante, pero, te diré, ¿eh? Pero lo del puente, ¿no? Sí. Es elegante, pero a ella no le gusta nada, parece ser. Bueno, pero es ella... muy elegante, con puente es mucho más elegante que los pies planos, no me digas. Sí, bueno, pie plano. Te voy a decir, Nela, vuestra Manuela, que es miembro de este equipo, es amiga mía de toda la vida, vale. Gorda, ponte unos tacones, que queda mejor unos tacones. Nela, no puedo andar con tacones, ponte unos tacones. Y un día me ingresan en el hospital y está sentada al lado mío acompañándome y me mira los pies así y me dice, te tengo que pedir perdón. No te puedo creer, pero tanto no será. Te tengo que pedir perdón porque, perdóname, porque con esos pies que no sé cómo anda. Fíjate que yo venía obsesionada en trincarle el bolso, pero no sé si ahora había cambiado para que me enseñó, no, para que aquí me enseñe los pies. ¿Verdad? No me da... Bueno, porque, es que la afición de esta hora es... una afición, pero que me sorprendió mucho de ella con las zapatillas porque es la única presentadora de televisión que siempre va en zapatillas. Oh, pues, es fenomenal. Es que da lo mismo. Fenomenal. O sea, ella... ¿Es verdad? ¿Tú estás subiendo un tacón aunque sea con un vestido sí, de gala? Sí, hombre, claro. Bueno, sí, pero contadísimas ocasiones. Pero bueno, de todas no. maneras, hubo una de todas etapa, maneras, yo hubo una etapa que presentaba con un taconcito, con un tacón, hasta que de repente ya dije, mira, porque es que además te presentabas a un casting, yo me acuerdo con Hermida que me presentaba un casting y yo nada más que andar en tacones, ya yo no podía pensar. Claro. Y entonces llegó un momento que digo, mira, el que me quiere así. Yo no estoy buena, nuestro cuerpo entero se une a la tierra a través de los pies. Sí. Y si los tienes incómodos, es horroroso. Las horas que nosotros nos llevamos muchas veces en los platós, en los conciertos, en los ensayos, en todo eso, si tú no estás cómodo con unos zapatos o unas zapatillas o lo que sea, cómodas, es que luego estás hecho una catástrofe. Es que no puedes pensar, quiero decir... Sí, yo te doy la razón. Realmente... ¿eh? Si yo presento un programa, ¿qué puedo aportar? Naturalidad, empatía. Si yo estoy pensando, Dios mío, con lo que me duele, todo eso se fuma. Claro, hombre, claro que sí. Y la manera de moverte también. Las rodillas se afectan, las piernas. Es otra cosa, todo, lo del tacón. Yo me lo pongo aquí porque tengo que llegar un poquito a la altura de este hombre. Y es la única manera. No tengo por eso yo me la siento a partir de mañana. La única manera, si no iba en zapatilla como Toñi. Y otra cosa es...